Tanto ruido, tanta gente, tantas almas convergentes. Nadie mira, nadie escucha, ¿dónde estás? Ando solo, voy buscando, no me encuentro ni te hallo. Solo quiero dibujarte, búscame. Y estoy perdido aquí, solo sin ti, sin nada que me ayude a seguir. Y sé que te podré recomponer pintando estrellas en mi amanecer. Que lo que digan, lo que piensen, no lo quiero escuchar. Solo quiero buscar mi camino. Ahora todo cambiará. Enciendo un cigarrillo, le doy vueltas al destino. Pienso en todo lo pasado, ¿dónde está? Todo gente, todo grande, yo pequeño entre gigantes. Tengo tiempo, tengo ganas de gritar que estoy perdido aquí, solo sin ti. Busco canciones que me hagan sentir que, aunque no estás, me mostrarás esas estrellas que me guiarán. Lo que digan, lo que piensen, no lo quiero escuchar. Solo quiero buscar mi camino. Ahora todo cambiará. Solo quiero buscar mi camino. A que le ha pasado como a mí, que se han quedado con las ganas de ver un poquito de ese momento, de la, del momento que sale la chiquita del mar, de esa inmersión, ¿eh?, de la chiquita, ¿a que sí? Bueno, pues nosotros le vamos a mostrar un pequeño adelanto de lo que ocurrió en este pasado domingo, en ese momento tan extraordinario que hace unos instantes nos estaba contando Miguel. Queremos que ustedes también lo compartan con nosotros, lo que se vivió en las playas de Benalmádena, en ese momento en que la chiquita salía a la luz y salía de dentro del mar para el disfrute de todos los que lo esperaban en la orilla del mar. Así fue y así lo vivimos. Thank you.
dice una voz marinera. ¿Quién me presta una patera para poder rescatar marineros que en faena no pudieron regresar? Reina y señora del mar, tú que vas por esos mares, hazle llegar esta salve a los que en el cielo están, y siempre de madrugada, ¿quién lo iba a imaginar? Sentimiento de todo un pueblo, de este tu pueblo, que te reza y que te pide, que te adora y que te quiere y que te lleva por las calles con el amor de su gente. Y desde el corazón te canta, Virgen del Carmen, señora. Hoy yo te quiero cantar, Virgen del Carmen. Vamos a conocer ahora a Óscar, que lleva con nosotros todo el programa, que ya hemos oído cantar en una primera actuación, ahora lo volveremos a escuchar. Óscar Castillo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, encantado, Ana, de estar con vosotros. Eres de Navarra, ¿no? Soy de Navarra. Pamplonica. Soy del mundo, yo digo, porque me he movido un montón. O sea, he vivido en muchos sitios, he estado como 12 años en Madrid, luego trabajando por la costa, hoteles, espectáculos y demás, y ahora llevo un año y medio aquí en Málaga. Uh-huh. Y súper contento, yo creo que me quedo aquí, me ha conquistado más. Bueno, te hemos invitado en un buen momento porque ahora es San Fermín, estamos en la fiesta de San justamente estoy celebrando San Fermín desde Málaga. De modo que recordando tu tierra, sí. Desde Málaga, me dices que has estado por muchos sitios de España, siempre con el mundo de la canción, intentando abrirte paso en el mundo de la canción.
Sí, yo empecé a cantar en Pamplona, como cuando empezamos todos en orquestas, grupos y demás, y a los 23, 24 me fui para Madrid y estuve hasta 2018, uh-huh. O sea, de 2007 a 2018. Y allí, pues sí, mucho más. Me fui a formarme más, estuve tomando clases de canto, máster de canto, y allí estuve trabajando en varias bandas, cosas de televisión, musicales, infantiles, haciendo coros a gente, grabando con compositores, un montón de cosas. Hasta que, bueno, en Madrid sí que es verdad que es como más difícil sobrevivir. Estaba como metido en 10 cosas diferentes para poder pagar el alquiler. Y al final me salió un trabajo en la costa, en Cataluña en este caso. Y dije, bueno, hay que mirar un poquito más allá. No Ajá. todo tiene por qué ser en Madrid. Claro. Y cuando necesito ir para algo a Madrid, voy, si tengo que grabar o cualquier cosa, pero me voy moviendo. Y aquí en Málaga, la verdad que creo que he encontrado un sitio donde me voy a quedar para largo. ¿Qué has encontrado en Málaga? ¿Por qué decides venir a Málaga? ¿Te contratan? Sí, sí, fue por un trabajo, porque yo aparte estoy haciendo trabajos en hoteles también, hago un show tributo a Il Divo con otros dos compañeros, con Miguel Laporte, que también es amigo del programa, y con Luis Arellano. Y a raíz de eso, pues bueno, me he establecido aquí con ese trabajo, que la verdad que trabajamos muchísimo, y también veo que hay mucho movimiento cultural. Aparte a mí el mar me tira muchísimo. Y ya es donde quiero estar, o sea, sé que necesito tener cerca el mar. Y Oscar, es que a la vez hay trabajo. Cuando uno se mueve tanto, está en tantas ciudades diferentes, ¿nota esa diferencia de cómo se vive el mundo de la cultura, de la música, en unos lugares y en otros? Totalmente, sí. Sí, sí se nota. Aquí es verdad que, por ejemplo, hay mucho movimiento artístico y cultural, pero el ritmo va más conmigo, o sea, no es tan acelerado. Sí. En Madrid en su momento ese ritmo me conquistó y era lo que necesitaba en ese momento, pero ahora no me viene bien. O sea, ya estoy en un punto de la vida que no quiero ese estrés, uh-huh. No hace falta. Entonces sí, en cada sitio al final te vas adaptando. Pero sí que es verdad que en general la vida cerca del mar normalmente influye y es como más tranquilito. Todo. Relaja un poquito. Y a nivel artístico pues lo mismo. También. Sí, también inspira más, creo yo. ¿Qué tipo de música es con el que tú te encuentras...? Yo hasta ahora, digamos, o sea, sí que había sacado alguna canción propia puntualmente y demás, pero siempre he trabajado para otros, en espectáculos o en teatro, o en todo lo que he hecho era trabajando para otros o haciendo versiones o haciendo espectáculos puntuales, temáticos y demás. Y en cuanto a mi música, creo que todavía estoy investigando hacia dónde quiero ir, porque claro, cuando llevas cantando toda la vida, 20 y tantos años, y al final tienes que elegir un camino para ti, claro, para expresarte tú, tu identidad, es como difícil. Entonces, bueno, yo me dejo llevar con la influencia de toda la música que he escuchado mucha música negra, mucha música americana y demás, pero también música española, me gusta el indie español y siempre investigo, gente nueva y demás, entonces... Bueno, lo que vaya saliendo, uh-huh, me iré dejando llevar. No me quiero como cerrar a un estilo. He cantado mucho jazz también, entonces... Bueno. Uh-huh. También depende un poco de por dónde vaya el trabajo en cada momento. Totalmente. Porque me decías antes que también ha hecho musicales. Uh-huh. Por lo tanto, tiene esa versatilidad de poder adaptar a un poco a todo, ¿no? Sí, total. Al final, cuando quieres trabajar y cuando eres cantante, trabajando para otros, por cuenta ajena, digamos, que no es un proyecto propio, te tienes que ir adaptando a lo que vaya saliendo. También fueron al principio muchos años de orquesta, que eso te da muchas tablas, te cansa mucho, te revienta las cuerdas, pero por otro lado te da muchas tablas. Entonces, de cara a enfrentar cualquier tipo de trabajo, estilo y demás, tienes mucha más soltura. Uh-huh. Oscar, actualmente, ¿dónde podemos oírte? Quien nos está viendo y quiera escucharte, ¿qué debe hacer? Bueno, todas las plataformas, en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en todas las plataformas, en YouTube. Ahora acabo de lanzar el primer sencillo que se llama Fue, que es una balada muy intimista, con una historia muy personal y demás. Y salió el 16 de junio, o sea, hace nada. Y estoy promocionando esa canción y van a venir otras. Solo, que también la hemos escuchado hoy, la vamos a escuchar. La puede escuchar la gente. Es primicia, en realidad. Solo todavía no había salido. Salió hace muchos años. Es una canción compuesta nada más llegar a Madrid, habla de eso, ajá, de la soledad que sientes en una ciudad tan grande y lo pequeñito que te sientes. Y esa saldrá más adelante y vienen más canciones. Y ahora ya no quiero que la máquina pare, o sea que me pueden encontrar muy fácil como Óscar Castillo. Óscar con K siempre, que luego no me encuentra la gente. Es verdad, Óscar con K. El punto diferenciador ahí. Y en redes sociales, Instagram, Facebook y demás, en todos. Según me estás contando, un poco la música que tú haces, ¿tiene que ver con el momento que tú vives? Sí, de hecho las canciones que tanto Fue como Solo, como Sigo Esperando,
reflejan como tres etapas de los últimos años. Algunas tienen más años, pero a nivel cronológico son las que me llevan hasta el momento de ahora. Entonces, a partir de ahora, lo que venga contará más el presente. Uh-huh. Es como que quería cerrar esas etapas y ahora lo que venga ya va a reflejar mi ahora. Uh-huh. O sea que escucharte cantar es conocerte. Sí, yo creo que sí, al final siempre pasa eso. Sí que es verdad que luego las canciones cada uno se las lleva un poco a su terreno, el que las escucha. Claro. Y eso es súper bonito porque cada uno las interpreta a su manera y se puede identificar de una manera u otra que quizá no tiene nada que ver con lo que yo pensaba plasmar en el momento de escribirla. Pero esa es la magia de la música. Esa es la magia, esa es la magia de la música, que cada uno nos lo llevamos al momento que vivimos personalmente y que nos hace sentir y querer más a esa canción, esa música, porque la llevamos a nuestro sentido actual. Bueno, Óscar, pues que te queremos escuchar otra vez de cantar. ¿Qué nos vas a hacer ahora? Pues vamos a hacer Fue, precisamente. Ajá. El single que está ahora afuera, que está el videoclip, que está en Spotify, está en todas las plataformas, y es la canción más intimista y más personal que tengo, así que espero que os guste. Pues vamos a conocerte un perfecto, poquito mejor a gracias, través Ana. de tu canción. Gracias. Genial. Por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este programa. Ya saben que volveremos con ustedes la semana que viene y seguiremos viviendo la vida como hacemos cada semana en Ya Estamos Aquí. Que sean muy felices, les dejo con Óscar y hasta la semana que viene. Qué bonito fue mirarte, entender, perderme en ese mar, decir cada palabra sin que hiciera falta hablar. Y fue sencillo, difícil a la vez. Luchar por contener, sentir y no pensar, mirarme y descubrirte reflejado en mi verdad. ¿Y ahora qué? La vida cambió, lo puedo decir con esta canción. Y ahora sé, no habrá nadie más. Sabes que en mí tienes tu lugar. Y aunque ya fue, recordarás verte feliz y sonreirás. Qué bonito es seguir con tu amistad, aún queriendo más de todo lo que un día se quedó por terminar. No sé si ves en su mirar la misma magia que yo veo en ti, o si alguna vez piensas en mí y en los abrazos que quieren gritar. Bésame tú. ¿Y ahora qué? La vida cambió, lo puedo decir con esta canción. Y ahora sé, no habrá nadie más. Sabes que en mí tienes tu lugar. Y
sonreirás.